El presidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández, y Sempreende han presentado el programa Agrocrédito 8.7 a productores agropecuarios en San Pedro Sula. En su comparecencia, el ministro de Sempreende, Luis Colindres, manifiesta que el gobierno del presidente Hernández identificó el camino a seguir para los productores. El gobierno del presidente Hernández, desde hace mucho tiempo, en su periodo pasado, inició una cruzada que se llamó crédito solidario, donde la gente no bancable puede acceder a dinero a un interés muy bajo, eliminando por sobre toda posibilidad un abuso que existe en personas que se dedican a prestar dinero no formalizadas y que sus tasas de interés son muy grandes. Pero este programa de crédito solidario ayuda a que la persona, pagando ya sea semanalmente, quincenalmente o mensualmente, con una buena cultura de pago, pueda ir haciendo registros para permitirse en un futuro ser bancarizada. Ahí tenemos miles de ejemplos. Los fondos serán otorgados a través de Banprovi. Su presidenta, Mayra Fall, manifiesta que esto va a llamar el impulso, sobre todo para mantener un tazón a bajos precios, como ser el 8.7 que jamás se había visto en el territorio nacional, préstamos tan blandos. Le hemos denominado Agrocrédito 8.7 porque la tasa que va a recibir el usuario final es 8.7, algo nunca visto en la historia de ningún gobierno. Para el presidente de la República, Agrocrédito 8.7 es una iniciativa de acceso al crédito agroalimentario para mitigar los efectos del cambio climático en el sector productivo a través del otorgamiento de créditos y su vinculación con programas de asistencia técnica y fondo de garantía. Aquí va otro ingrediente también que de alguna manera asegura un resultado. Tal vez no es absoluto, pero sí es significativo, es la obligación de la asistencia técnica, es clave. Entonces, asistencia técnica, una tasa de 8.7, los bancos siendo más flexibles en cuanto al tema de reservas, pero en cuanto a los trámites, de igual manera creo yo que por donde lo miremos es una gran oportunidad. La idea es que ustedes nos ayuden a aprovechar la oportunidad que representa la crisis de este verano. Yo sé que aquí en la costa atlántica normalmente ha llovido a pesar de que el corredor seco no llueve, pero no sé si ustedes saben que en el Alto Aguán, donde se están produciendo cítricos, esta última cosecha bajó en un 25%. ¿Por qué? Porque ya no llovió igual que los años anteriores. Para Noticias, les informó Eddie Andino.